Saludos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a la octava edición del Higuero Running Festival en Aranda de Duero. Cita ya ineludible para muchos en el calendario, que son varias carreras y que consigue algo que no siempre se ve: que haya más gente aún viendo y animando que corriendo. Juan Carlos Higuer, uno de los mejores mediofondistas de nuestra historia, consigue en su querida Aranda aunar a todos los colectivos y por ahí muy acertadamente el nombre de la prueba. Más que una carrera, es todo un festival, con carreras para atletas adaptados en colaboración con ASADEMA y la Asociación de Salud Mental de Aranda de Duero, muchos niños en las categorías inferiores y, por supuesto, hueco también para los populares y para la élite, escogiendo entre el 5.000 y el 10.000. Este año, padrino de la prueba, el también televisivo Alfredo Duro, a quien vamos a ver con el propio Higuero, y la alcaldesa de Aranda de Duero, Raquel González. Ahí están en el podio antes del comienzo de la carrera. Los élites posando: Jesús España, Pedro Vega, Robert Alaiz, Cristina Ruiz, y los nervios previos a cualquier carrera. Cada uno, lo dicho, elige entre el 5 y el 10, dos vueltas para el 10K, obviamente una en el mismo recorrido para los que optan por los 5 kilómetros. Jesús España, 4 años retirado, 44 años, pero todavía con un excelente estado de forma. Corre todavía y de manera solvente a menos de 3 el kilómetro. Jesús España corriendo para el 5.000. Robert Alaiz, camiseta verde para el leonés. Pedro Vega, camiseta roja para el toledano de Guadamur del San Ildefonso, corriendo para el 10.000. Robert Alaiz, con un máster en lesiones, 5 años luchando para volver, tendón de Aquiles, complicaciones, qué mérito el de Robert Alaiz, que se cayó, se ha vuelto a levantar. Este 2022 en primavera fue ya subcampeón de España de 10.000. 7 años después logró volver a un podio de nivel y ahí está delante. Qué mérito y qué alegría poder ver a Robert Alaiz donde realmente se merece. El próximo año dice que va a probar la media maratón y de ahí para arriba, ojalá las lesiones se lo permitan. Jesús España, Alaiz y Pedro Vega. Jesús, recuerdo, madrileño de Valdemoro, campeón de Europa de 5.000 en Göteborg 2006, donde Higuero fue bronce, y plata en el Europeo de Barcelona en 2010. Últimos metros ya para el madrileño. Recuerdo que Alaiz y Vega corren para el 10.000, les queda otra vuelta. En categoría femenina, primera para el 10.000, Cristina Ruiz, la burgalesa, quien vimos en el Europeo de Múnich, plata en el último nacional de cross absoluto, y Alba Sanz, segoviana de Vallelado, corriendo para el 5.000. Y ahí está la llegada de Jesús España, 14.34 finalmente para él, su mejor marca años a 13.04. Rafa Rodríguez segundo, y en el sprint Sufian Tribac ganando al palentino Manu Sánchez Francos. En categoría femenina, lo dicho, triunfo para Alba Sanz, Elena Calvete segunda y Elena Ledo tercera. Y nos queda el 10.000. Robert Alaiz alargando la zancada, distanciándose de Pedro Vega, campeón de España de 10.000. Veterano, atleta, maestro y también entrenador desde hace unos años, el manchego. Alaiz distanciándose ya en los últimos metros del circuito, intentando bajar de los 30 minutos en estos 10K del Higuero Running Festival 2022. El pupilo de José Villacorta, doblando atletas ya en los últimos metros. Último kilómetro para Robert Alaiz. Por detrás Pedro Vega, más atrás a Ramón Rodríguez, y ahí vemos también a Cristina Ruiz, corriendo en su tierra, burgalesa, una de las más firmes realidades ya del atletismo español, mirando al cielo, dedicando la victoria. Robert Alaiz, 29.45 para el leonés. Segundo puesto espléndido también Pedro Vega, y tercero Ramón Rodríguez.
más de 2.000 atletas en el conjunto de las categorías en esta Higuero Running Festival. Y en categoría femenina, ahí está Cristina Ruiz recorriendo los últimos metros, entrando vencedora en meta. Segunda, Inés Astrain. Y tercera, Sara Montejo, completando el podio en el 10.000 femenino. Vamos a escuchar enseguida a algunos de los protagonistas, a SADEMA, Asociación de Salud Mental, y también a Jesús España, Robert Alaiz y a la propia Cristina Ruiz, una vez atravesada la línea de meta. Me sigo encontrando bien, soy capaz de ir a menos de 3 con cierta solvencia y sigo teniendo buenas sensaciones, y sobre todo disfruto mucho de correr y prácticamente corro a diario. La animación que hay, la música, cómo tratan a los niños, a los populares, a todo el mundo en general, y la verdad es que es una fiesta, con lo cual yo creo que el nombre está muy bien puesto. Es un día de festivo en el que venimos aquí a pasarlo bien, cada uno con sus objetivos, pero lo más importante es que haciendo deporte y en familia se pueda pasar bien y pasar un gran día. Sí, una fiesta, muchísimo ambiente, muchísimo público. Yo estoy alucinando con Aranda. Ya lo dije antes, tiene el cross de la Constitución, tiene la milla de Aranda, ahora ha montado esto el León. Tiene mucha afición por el atletismo y eso se nota en las calles. Estaban llenas y la verdad es que en volandas hasta meta. Sí, la verdad es que me hacía muchísima ilusión correr aquí. Tenía muchas ganas, nunca había estado. Y ha sido una carrera muy bonita, la he podido disfrutar desde el primer momento. Hay muchísimo ambiente, la gente en Aranda se vuelca con esta carrera y hay muchísima afición, así que se ha disfrutado un montón. Pues para las personas que tienen un problema de salud mental, pues una oportunidad de dar visibilidad a nuestro colectivo y sobre todo pues fomentar el deporte, fomentar que la gente nos conozca, que nos vea y sobre todo normalizar un problema como es el tema de la salud mental, que hoy en día está mucho más en auge, que todos hablamos de ello, pero que a veces nos cuesta identificar a las personas y que poner sobre la mesa que cualquier persona podemos tener un problema de salud mental y bueno, pues en una carrera como esta lo normalizamos. Sí que es cierto que antes era imposible que una persona con una discapacidad física pudiese correr en un recorrido como es el de Aranda. Y Higuero es cierto que lo hace posible, porque normaliza tanto la prueba que los participantes pueden sentir los nervios del principio, los aplausos del final, medallas. Entonces nosotros solo podemos agradecer a Juan Carlos que nos haga que todo esto sea posible. Juan Carlos Higuero, Aranda de Duero.